Corporación Municipal, Concejal de Deportes y Equipo Técnico de la Concejalía. Autoridades, galardonados y galardonadas, clubes y familiares, bienvenidos todos a la 29ª Gala del Deporte. En primer lugar, y antes de seguir, damos la enhorabuena a Vanessa López Suárez, monitora de sala del Centro de Deporte, que imparte clases de yoga y pilates. Por su excelente actuación, pedimos un fuerte aplauso. Y para empezar, lo hacemos como es tradición con el vídeo resumen de la temporada deportiva que ahora finaliza. Cuando el Ayuntamiento de La Palma del Condado apostó hace más de 12 años por la construcción y gestión de una piscina cubierta y climatizada, surgieron muchas dudas. Algunas provenían de las propias instalaciones que los técnicos y mandatarios municipales visitaban para tomar nota y consejos sobre la construcción primero y la gestión posterior de un proyecto tan ambicioso. Eran dudas sobre si un pueblo de 10.000 habitantes sería capaz de mantener unas instalaciones tan costosas, incluso para localidades que le superaban hasta 10 veces en número de habitantes. Pero la apuesta de la Concejalía de Deportes fue firme y sostenida, solo con el objetivo de ofrecer a palmerinos y palmerinas una actividad físico-deportiva que se destaca principalmente por el cuidado y mantenimiento de su salud, evidentemente lo más preciado para el ser humano. El mantenimiento de estas instalaciones supone un gran esfuerzo, tanto económico como laboral, por parte del Ayuntamiento. Pero este lo realiza con gusto y con la ilusión de disponer de una de las mejores piscinas climatizadas de nuestra provincia, en la que cada año se superan las expectativas en número de inscripciones. Son cientos de personas las que hacen uso de la piscina municipal y se benefician de sus múltiples servicios. Casi 30 turnos de clases de natación terapéutica, repartidos en diferentes horarios durante más de 12 horas diarias, dirigidos a todas las edades, desde bebés menores de un año hasta personas mayores. 10 horas diarias para nado libre, clases de aquagym, natación para bebés y natación para personas mayores.
Además, es una instalación que refleja el nombre de La Palma por toda la provincia, pues a ella acuden personas de toda la comarca. Es por todo esto que la Concejalía de Deportes puso todo su empeño en tenerla a punto y en perfecto estado tras la revisión del pasado mes de diciembre, acelerando los plazos de ejecución de las obras de mejora y puesta a punto, atendiendo a las recomendaciones de los técnicos para asegurar su estructura y dando un paso más a su renovación, repintando y adecentamiento. Todo ello pensando en la necesidad urgente de su puesta en funcionamiento por el beneficio que conlleva, pero sin olvidar la seguridad y mejora de esta instalación. No en vano, la piscina municipal junto con el gimnasio se vienen haciendo cada vez más necesarias en el mantenimiento y mejora física de los usuarios, más aún cuando nuestra localidad es de las pocas de Andalucía que están haciendo funcionar de forma permanente la unidad de actividad física, de forma conjunta con el centro de salud de nuestra localidad, y que tantos usuarios se han visto beneficiados de este concierto. Por ello, damos la enhorabuena a la Concejalía de Deportes y a su equipo técnico por su trabajo y aprovechamos para dar paso al primer vídeo de los galardonados al mérito deportivo. Un fuerte aplauso. Y tras el vídeo comenzamos la entrega de galardones especiales, llamando al escenario al concejal de deporte Diego Muñoz Abad y al alcalde Manuel García Félix. Pedro y Juan Jesús, jugadores del Siempre Alegres, y Adrián, portero del Recreativo de Huelva, han conseguido alzarse con el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en categoría cadete, formando parte del Combinado de Huelva. En el campeonato disputado en Cádiz se clasificaron para la final tras quedar primeros de un potente grupo con Granada, Almería y Málaga. Esta selección ha conseguido un doble hito histórico. Primero llegando a la final después de muchos años y luego imponiéndose a la poderosa y a priori favorita selección sevillana en la tanda de penaltis. Estos tres jóvenes palmerinos de 16 años, habituales de las selecciones provinciales en distintas categorías, no solo fueron parte importante de esta selección, sino que participaron activamente en la consecución del título, aportando un gran juego, goles y paradas decisivas durante el torneo y en la tanda de penaltis que le dio el oro. Tres promesas, realidades ya, que siguen haciendo sonar el nombre de La Palma del Condado en el fútbol regional y que se sienten orgullosos de representar a su pueblo y a Huelva. La Concejalía de Deportes se siente orgullosa de otorgar el galardón al Mérito Deportivo 2024 a Adrián Ávila García, Pedro Domínguez Moreno y Juan Jesús Ramírez Martínez. Un fuerte aplauso para ellos.
El Club Billar La Palma ascendía el pasado mes de junio a Primera División Nacional en un fin de semana repleto de partidas de infarto, con un último encuentro celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de los Alcázares, Murcia. Tras una gran temporada, los billaristas Bernabé Carballo Cabello, Francisco Calle Albarrán, Vicente Martín Pérez, José Antonio y José Luis Camacho, Santiago Cano y Feliciano Marín se imponían en un apretado final a los clubes de Covadonga, Burguillos y Alberca. Por tanto, representarán la próxima temporada a La Palma del Condado por toda la geografía española. Este logro se produce gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra han formado parte del equipo y nos han llevado a conseguir este importante objetivo: jugadores, director deportivo y asociados. El Club Billar La Palma quiere agradecer públicamente a sus patrocinadores por su confianza y apoyo, lo que ha permitido un crecimiento deportivo más allá de cualquier expectativa y compartir con ellos el éxito obtenido. Galardón al Mérito Deportivo 2024 al Club Billar La Palma. Se podría decir sin temor a equivocarnos que la familia Aguilar Alcalde ha nacido con un balón en los pies. También acertaríamos si decimos que su amor por el fútbol, por el Siempre Alegres y por La Palma Club de Fútbol es indudable. De ambas entidades surgió la figura de Carlos, un central de calidad y raza. Otra frase que suena a Aguilar Alcalde. Tras brillar en ambos clubes palmerinos, ficha por el Recreativo de Huelva, club que lo cede al San Roque de Lepe. Allí se asienta como titular indiscutible, realizando una temporada excepcional, siendo pieza fundamental en la defensa lepera, donde destaca en la eliminatoria en la que están a punto de eliminar de la Copa del Rey nada menos que a un equipo de Champions League como el Girona. Todo esto hace que el primer equipo del Recreativo de Huelva lo vuelva a integrar en la plantilla del primer equipo en Primera Federación, categoría que ya está viendo su seguridad y solidez defensiva y su liderazgo en el terreno de juego. Galardón al Mérito Deportivo 2024 a Carlos Aguilar Alcalde. Si hay una definición cercana a lo que es un equipo y una familia, este puede ser el equipo mini femenino del Club de Baloncesto La Palma 95 en la temporada 2023-2024. Se gestionó a 28 jugadoras en los entrenamientos, dando oportunidades a todas según sus niveles, realizando numerosas dinámicas y actividades de cohesión y usando el lema Ohana Familia, buscando ese equilibrio titánico entre aprender, divertirse, crecer y competir, discurrió una campaña para la historia donde se alcanzaron hitos memorables con las 28 jugadoras. Jugar la Copa Cobas de Huelva con dos equipos alcanzando el oro y el bronce. Participación en la Copa Cobas de Andalucía en La Carlota, Córdoba, obteniendo el séptimo lugar. Campeonas de Liga Oro y Liga Plata de Huelva. Participación en el Campeonato de Andalucía de San Fernando, ganando 3 partidos de 5 y obteniendo un mérito
noveno, un meritoso noveno puesto. Formación, competición y muchas experiencias reunieron estas niñas del mini femenino del Club Baloncesto La Palma 95, que sin duda han sido ejemplo de gestión, equipo y familia. Ohana. Galardón al Mérito Deportivo 2024, equipo mini femenino del Club Baloncesto La Palma 95. De diferentes divisiones de la Liga Española, el pasado año dio un paso importante y arriesgado, siguiendo su carrera en Polonia, y no lo pudo hacer con un mayor éxito, pues se trata del primer futbolista palmerino en conseguir un título jugando en un equipo de un país extranjero. Se trata de la Copa de Polonia, conseguida de forma brillante con su equipo actual, el... No sé pronunciar esto, por lo tanto yo he hablado con mi amigo Jesús Alfaro. Vamos a ver. El Wisła Kraków, al derrotar en la prórroga por 2-1 al Pogoń Zize. Bueno, vamos a intentar. Título de gran relevancia y mayor mérito si consideramos que este club militaba el pasado año en la segunda división polaca. Jesús tiene una amplia trayectoria deportiva, desde sus inicios en el Siempre Alegres, donde ya demostraba ser un líder en todas las categorías por las que iba pasando. Aquí se proclamó campeón provincial en varias ocasiones, alzándose también con un subcampeonato de Andalucía de alevines.
Tras fichar por el Sevilla Fútbol Club, pasó por el Fútbol Club Barcelona, donde llegó a coincidir en pretemporada nada menos que con Leo Messi. Ha recorrido buena parte de la península, siendo fundamental en sus respectivos clubes, teniendo una fructífera trayectoria en la Segunda División Nacional y Segunda B, en clubes como Alcoyano, Zaragoza, Hércules y Badajoz. Ahora sigue demostrando su valía en Polonia. Galardón al Mérito Deportivo 2024, Jesús Alfaro Ligero. Recoge el premio su hermana Ana Alfaro Ligero. Este equipo de segunda división andaluz alevín, que había sido totalmente renovado, no tenía el objetivo previo de ser campeón, pero el bien hacer de todos sus componentes, jugadores, cuerpo técnico y familiares, con el respaldo de la junta directiva y todos los componentes de la entidad, ha hecho posible el hito de ganar el campeonato con el aplastante dato de quedar invictos, algo solo repetido en tres ocasiones en la historia de nuestro club. Dirigidos fenomenalmente por Juan Carlos Díaz Sánchez, con la ayuda inestimable de su hijo Hugo, nos han deleitado con muy buen fútbol y gran comportamiento, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, durante las 30 jornadas de competición, finalizando una temporada inolvidable con este fantástico logro, al que hay que añadirle varios primeros puestos en distintos torneos provinciales, destacando el campeonato en la fase provincial de la prestigiosa Copa Kobab, disfrutando nuestro equipo de la fase final y estando a punto de ganarla también ante los 8 mejores equipos andaluces. Galardón al Mérito Deportivo 2024 al equipo alevín del Club Deportivo Siempre Alegres. Un fuerte aplauso. Logros del fútbol sala palmerino esta temporada pasada ha sido los innumerables éxitos logrados por el equipo juvenil de La Palma Fútbol Sala. Tras varios años rozando el título de Liga y de Copa, esta temporada, bajo la tutela de Javi Vázquez y Pedro Juan como segundo entrenador, han traspasado todos los límites, consiguiendo por segunda vez en la historia del club un ascenso autonómico en esta categoría. Representan a un equipo que ha traspasado fronteras y que vuelve a poner en el mapa andaluz a nuestro pueblo y al Club Deportivo La Palma Fútbol Sala. Sus números han sido impresionantes,
20 victorias entre Liga y Copa y solo una derrota. Ha logrado derrocar a equipos muy potentes a nivel onubense como Bollullos Futsal, Villalba o Ciudad de Lepe. Una generación dorada que viene conquistando títulos desde abajo y que con la unión de 2005, 2006 y 2007 junto a la proyección de varios cadetes de 2008 han completado un año inigualable. Campeones de Liga tras pasar un playoff duro, campeones de Copa, campeones de la Supercopa de Huelva y como remate ascenso a Primera Andaluza tras competir en un playoff regional, dando forma a una temporada para enmarcar. La guinda fue esa doble victoria entre el Bícar de Almería consiguiendo billete para una Liga Superior, un objetivo que se propuso el club para seguir formando en competiciones de mayor nivel. Esta proyección les ha servido para ir convocados asiduamente con el equipo de Tercera División Senior. Enhorabuena por todos sus éxitos a jugadores, entrenadores, familiares y amigos. Galardón al mérito deportivo 2024 al equipo juvenil del Club Deportivo La Palma Fútbol Sala. Totalmente inesperada ha sido el infantil de Segunda Andaluza del Siempre Alegres. Este grupo no esperaba alcanzar el logro obtenido al final de temporada, pero la dirección del tándem Martín Félix e hijos y la dedicación y empeño del grupo de jugadores hizo que consiguieran un campeonato a todas luces merecidísimo, llevando el nombre de nuestro club por toda la provincia y haciendo disfrutar a familiares, aficionados y junta directiva con su fútbol y sus logros. Tras el ascenso, otra nueva generación paseará por toda Andalucía Occidental en nombre del Club Deportivo Siempre Alegres. Una vez más, el fútbol base del palmerino vuelve a despertar el interés y el entusiasmo de toda la provincia y de toda Andalucía. Galardón al mérito deportivo 2024 al equipo infantil de Segunda Andaluza del Club Deportivo Siempre Alegres. Historia. Lucía, Blanca, Elsa, Zaira y Rocío conseguían la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía de Precopa.
Estas 5 gimnastas palmerinas subieron de categoría en la temporada 2024 tras proclamarse subcampeonas de Andalucía de promesas en la temporada anterior y han sabido adaptarse a esta nueva competición y estar a la altura de este circuito más exigente aún, pues competían entre las 20 mejores clubes y escuelas andaluzas. Se sabía que no era tarea fácil, pues se trataba de una categoría con mayor nivel de exigencia. Pero estas chicas son incansables y trabajadoras a tope. Ellas mismas sabían que tenían que darlo todo y se esforzaron día tras día para conseguirlo. Más aún cuando solo tienes 2 minutos y medio para demostrar todo el trabajo y dedicación que hay detrás. Pero estas gimnastas que venían de ser cuartas en el sector andaluz del mes de abril, a tan solo 5 milésimas del podium, se fijaron un objetivo de elevar el nivel para meterse en las medallas y dieron el 100% en cada entrenamiento para conseguir el bronce con un ejercicio de gran dificultad que realizaron sin fallos, poniendo de nuevo a la rítmica palmerina en lo más alto. Galardón al mérito deportivo 2024, conjunto infantil de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. Un fuerte aplauso. Pedimos que ningún galardonado se marche porque al final haremos una foto de grupo con todos los que habéis sido galardonados hoy. Y a continuación vamos a dar paso al vídeo de los 4 últimos galardones. Es uno de los deportistas palmerinos con mayor trayectoria profesional y que cuenta con el reconocimiento de cuantos han coincidido con él en los diversos equipos que han disfrutado con su juego brillante y efectivo. Se formó como jugador en las categorías inferiores del Club Baloncesto La Palma 95, llegando aún en edad infantil a la cantera del primer equipo sevillano. En aquella época, el Caja San Fernando, ahora Real Betis. Aquí tuvo un crecimiento fulgurante, saltando categorías. En su primer año junior debutó en el circuito sub-20, quedando subcampeón de España tras jugar la final contra el Fútbol Club Barcelona. Con 16 años debutó en la Liga EVA con el EBA, con el Écija, y ese mismo año con el equipo junior quedó tercero en el Campeonato de España. Poco después ya era base titular del Cajasol Sevilla en la Liga Leb Plata. En 2010 firmó por el Club Ourense Baloncesto, debutando en la Liga Leb Oro en la temporada 2010-2011. Continuó la campaña siguiente en Ourense, esta vez en Leb Plata, logrando el ascenso de nuevo a Leb Oro. En 2012 firma con el Baloncesto Oviedo para disputar la Liga Leb Plata, logrando el ascenso y siendo el máximo asistente de la competición. Repitió como jugador del Oviedo en 2013-2014
esta vez el LED Oro, alcanzando el play-off de semifinales. En 2014 ficha por el conjunto gallego del Obradoiro de Liga ACB por 3 temporadas. Aquí sumó un total de 53 partidos en la Liga ACB. En la temporada 2017-2018 regresa al LEB Oro, de nuevo con el Unión Financiera Oviedo. Aquí disputa 14 partidos hasta sufrir la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha. Inicia la temporada 2018-2019 en las filas del Oviedo, pero tras jugar únicamente 9 partidos, sufrió la misma lesión que la temporada anterior, esta vez en la rodilla izquierda. En 2019 firma con el Peñas Huesca, club con el que disputa 18 partidos hasta la cancelación prematura de la temporada debido a la pandemia del coronavirus. En la temporada 2020-2021 ficha por el Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, de Liga LEB Oro. En julio del 2021 anuncia su decisión de abandonar el baloncesto de alto nivel y seguidamente se conoce su fichaje por el Club Deportivo Huelva Baloncesto para disputar la Liga EVA 2021-2022. El 10 de mayo de 2024 anuncia su retirada definitiva como jugador de baloncesto y llegan los más que merecidos reconocimientos, entre ellos el del Ayuntamiento de La Palma del Condado con la Medalla del Deporte. Y la Concejalía de Deporte no quiere dejar pasar esta oportunidad para honrar la figura de este fantástico jugador de baloncesto, que a pesar de las lesiones ha conseguido ser jugador de la Selección Española de Baloncesto, 4 veces subcampeón de España, campeón de Andalucía en 6 ocasiones, mejor base de la Liga LEB Plata en la temporada 2012-2013 y mejor base de la Liga LEB Oro en la temporada 2013-2014. Además, estamos ante el jugador de baloncesto nubense con más partidos en la Liga ACB. El galardón a la trayectoria deportiva 2024 se le concede con todos los honores a Francisco Javier Cárdenas Maldonado. Future's architecture by a carnival of idiots on show. You better lie low. And if you love me, won't you let me alone? It was a long dark December when the banks became cathedrals and a farm. Corría el año 2012 cuando una directiva joven, encabezada por Juan Luis Rodríguez Guerra, decidió dar un vuelco a la dirección del club y continuar aquella transición que realizaba a la presidencia de Jesús Martínez Calvo. Una directiva que año tras año fue introduciendo novedades y avances tanto en la labor deportiva como en la gestión de un club que acababa de subir a Segunda B. Y bajo la dirección de esta persona se han logrado innumerables éxitos, más que deportivos, humanos. Un club que ha conseguido traspasar sus 20 años y va camino de los 25. Hablar de Juan Luis Rodríguez Guerra ha demostrado ser un excelente director de orquesta de tantos colaboradores y directivos que han ido pasando, se mantienen y vienen en camino para únicamente mirar de manera altruista por un deporte minoritario y que está de moda en La Palma del Condado. No solo ello, ha conseguido ser un referente andaluz e incluso nacional como dirigente, siendo distinguido el club en numerosas ocasiones como ejemplo o representante de la provincia de Huelva en cuanto a fútbol sala nacional y autonómico se refiere. Un presidente que entró como una revolución acompañado de su inseparable David Becerra y su equipo de trabajo en la sombra. Numerosos eventos, reuniones, conversaciones, partidos donde Juan Lu ha tenido que dar la cara por La Palma Fútbol Sala. Un trabajo y un largo recorrido de 12 años en el camino que dejan al club en una excelente situación de partida.
La aportación de esta persona ha sido encomiable, dando una gran serenidad y tranquilidad en todo tipo de aspectos de dirección se refiere. Sabemos que Juan Lu seguirá combatiendo como uno más para seguir haciendo crecer este deporte, pero ahora un nuevo y renovado equipo de trabajo buscará mantener o igualar todo lo que ha conseguido como presidente. Una tarea súper complicada, que en el fútbol se verá aún más recompensada como uno, que en el futuro se verá aún más recompensada como uno de los dirigentes más longevos del club y cuyo trabajo ha relucido por bandera. Sentimos un orgullo máximo que hoy en la Gala del Deporte tu persona y tu club sean representados con la presencia de un pueblo que amas. El galardón a la labor deportiva 2024 se lo ha ganado con creces Juan Luis Rodríguez Guerra. Manuel lleva más de 10 años tirando con arco, de los cuales los últimos 5 años en su disciplina favorita, el arco tradicional. Este arco tradicional le ha dado muchas alegrías. Con él ha conquistado campeonatos provinciales y andaluces y de nivel nacional, destacando el de récord de España en tirada de precisión con arco tradicional en categoría mixta. Y este año, en la temporada de aire libre, ha resultado invicto en todos los campeonatos gracias a su destreza y al trabajo de Agustín Rodríguez y Cristina de Guzmán, sus entrenadores ambos de nivel nacional, como también a la ayuda de todos sus compañeros de su club, el Asirio de Tiro con Arco de Huelva, en especial a Samuel y Clara, acompañantes habituales. Temporada que ha culminado en un mes de junio glorioso, con los campeonatos de Andalucía primero y nacional después. Palme, como le conocen en el club Asirio de Tiro con Arco, ha conseguido el campeonato de España senior individual en la modalidad de arco tradicional en una emocionante final celebrada en Madrid. Sendos oros que comparte con todo su club, porque no deja de recalcarnos que la fecha historia es un solo arquero, pero sin olvidar todo el trabajo y ayuda de compañeros y entrenadores. Una temporada para enmarcar y que, lejos de dormirse en los laureles, ha culminado con la consecución del prestigioso trofeo colombino. El galardón al mejor deportista palmerino del 2024 se lo merece Manuel Rodríguez Domínguez. Baloncesto Dos Hermanas, criada en el Club Baloncesto 95 desde el año 2012, cuando llegó era una pequeña niña con una fuerte personalidad que nos ha brindado muchos años de gloria. De hecho, su palmarés es impresionante. Un campeonato premini, dos campeonatos minis, un campeonato y un subcampeonato infantil, un campeonato y un subcampeonato cadete, dos campeonatos y un subcampeonato junior, tres copas COBAP de Huelva
y una Copa Cova de Andalucía. Ha participado en 8 campeonatos de Andalucía, alcanzando los mejores puestos de la historia del club. María pertenece a la generación que nos ha llevado a jugar en Nacional Primero Femenino 2 años consecutivos, teniendo un papel destacado en el equipo. Con las selecciones de Huelva ha sido subcampeona de Andalucía Infantil y ha sido convocada por la selección andaluza en su segundo año como infantil. También ha sido entrenadora en el Club Baloncesto La Palma durante una campaña, devolviendo todo lo aprendido y sacando a relucir su ADN básquet. La temporada pasada iniciaba su doble carrera universitaria y, lejos de abandonar el baloncesto, mostró su amor a este deporte fichando por Dos Hermanas en Liga Nacional, jugando toda la temporada de manera habitual entre las titulares, y también acudió a la llamada de la Universidad de Sevilla, proclamándose campeona de Andalucía de universidades y logrando la medalla de bronce en el Campeonato de España de Zaragoza. Sin duda, su afán de superación, su talento, su valentía, su orgullo y su exigencia son características de una deportista única, ejemplar, y que viene a reafirmar el deporte femenino en general y al palmerino en particular. El galardón a la mejor deportista femenina 2024 se lo merece María Ferrer Pérez. Bueno, sin más dilación y dando nuestra más sincera enhorabuena a todos y a todas los galardonados, damos la palabra al concejal de deportes, Diego Muñoz Abad, que se dirigirá a los asistentes para despedir el acto. Muchas gracias por su atención y disfruten de la noche. Es un placer para nosotros haber presentado esta 29ª Gala del Deporte. Muy buenas noches a todos, compañeros de corporación, galardonados, representantes de clubes, deportistas, familiares. Gracias por compartir con nosotros un ratito de este día, que para nosotros es muy especial. La verdad es que ver el teatro completamente repleno con motivo de este pequeño homenaje que nuestro ayuntamiento le da a los deportistas es un auténtico placer y denota mucho la importancia que el pueblo de La Palma le da al deporte. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, le voy a dar mi más sincera enhorabuena a todos los galardonados por esos éxitos que han logrado. La verdad es que no debe de ser casualidad que un pueblo con algo más de 10.000 habitantes tenga un campeón de España, una campeona de Andalucía, subcampeones de España, campeones de Andalucía e incluso tenemos un campeón de la Liga de Polonia. Parte de esos éxitos, sin lugar a dudas, pues es compartido y desde el Ayuntamiento hace unos años pues ya se apostó por el modelo de desarrollo en base a los clubes. Es por eso y sobre todo por la gran labor educativa, social, con principios saludables, de disciplina y respeto, me gustaría agradecer a los clubes deportivos su dedicación al deporte en nuestro pueblo. Para nosotros, ir de la mano en el progreso de los pequeños es primordial. Un apoyo que no solo se basa en lo económico, donde el ayuntamiento distribuye y consigna a los clubes del pueblo más de 100.000 euros anuales, sino que hacemos todo lo posible para dar apoyo con infraestructura, intentando estar en la vanguardia en materias tan imprescindibles como la seguridad y prevención, con un equipo al completo dotado de los conocimientos necesarios para el uso de desfibrilador y primeros auxilios, entre otros. En este comienzo de legislatura ha habido mejoras de infraestructura. Nuestro gimnasio ha sufrido una ampliación y mejor aprovechamiento de los espacios.
En nuestro estadio de fútbol municipal estamos inmersos en un proyecto para facilitar el acceso a personas con dificultad para desplazarse en ambas gradas. En verano de 2025 se llevará a cabo una reforma íntegra de las pistas deportivas azul de exterior, donde se encuentran las dos canchas de baloncesto, una obra que está presupuestada y que va a suponer 104.000 euros, en la que ya estamos trabajando el Departamento de Urbanismo, el Departamento de Economía y, por supuesto, la Concejalía de Deportes. Y como bien hemos visto en el vídeo inicial, a veces vienen imprevistos. En diciembre contamos con uno que ponía en riesgo la seguridad de los usuarios de la piscina municipal, teniendo que paralizar por completo el servicio. No fueron semanas fáciles, no llegaban noticias alentadoras, las cifras que se barajaban eran muy importantes y tuvimos que gestionar la situación como no podía ser de otra manera y mucho menos tratándose de deporte, en equipo. Tanto el equipo de gobierno, no escatimando en recursos económicos y dándonos libertad absoluta para poder gestionar y avanzar, como el personal de las instalaciones, entregados y comprometidos horas y horas hasta que vimos la manera de poder solventar el problema con todo el apoyo de los mejores profesionales, dando en el menor tiempo posible servicio y ampliando la vida útil del edificio. Gracias a todos los compañeros de corazón, y no me quiero olvidar de la empresa Ingeman, que en todo momento demostró un compromiso y una disposición constante. Este equipo sigue batiendo récords. Lo forman 30 profesionales. No exagero si digo que somos sede del condado y así lo transmito a todas las administraciones provinciales y autonómicas para que nos ayuden a crecer y apuesten por La Palma, ya que vienen a nuestras instalaciones más de 300 personas de pueblos vecinos, bien a los clubes, bien al centro H2O. Solo en gimnasio, piscina y escuelas municipales tenemos más de 1.200 personas practicando deporte. Deporte accesible para todas las edades, desde bebé a mayores, y contando con más de 400 personas mayores de 65 años beneficiándose de ello. Sin duda, estamos en un proyecto sólido, que en apenas 14 meses nos ha permitido ampliar horarios y servicios sin subir un euro a los palmerinos. Nos ha permitido apostar y apoyar proyectos como la carrera de cinta, la escuela de fútbol femenino, escuela de voleibol, apoyar al club ciclista y retomar la carrera ciclista, apostar por un nuevo torneo de pádel. No queriendo dilatarme más, me despido expresándoos a todos los que formáis el tejido deportivo de La Palma del Condado, desde un prisma u otro, con mi más sincero agradecimiento por vuestra dedicación, esfuerzo, compromiso, profesionalidad, que son fundamentales para el buen funcionamiento y poder contar con unas instalaciones seguras, eficaces y sobre todo útiles para todos. Así que sin más, muchísimas gracias a todos y espero que os haya sido agradable agradar el deporte. Que suban para hacernos una foto de grupo.